José Hernández, Juan Villoro Ruiz, Edgardo Buscaglia y Larisa Alder Lomnes. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a este espacio universitario de Los Nicolaitas. Ya iniciamos con lo que ustedes vieron, esta cápsula de los honoris causa. Fue una distinción para la universidad recibir a estos cuatro grandes personajes. ¿Por qué tenemos los honoris causa? En 1942, la Universidad Michoacana por primera vez da este galardón a los máximos exponentes de arte, de cultura, de ciencia y educación, tanto mexicanos como extranjeros. Llevamos 62 honoris causa a la fecha. Es un honor haber presenciado esta ceremonia, como se ha hecho en años anteriores, insisto, desde 1942. Recordamos que en el año de 1943 lo recibe el poeta chileno Pablo Neruda, así como distintas personalidades, como fue el caso del pasado 13 de octubre. El 13 de octubre, el doctor Buscaglia, Luis Villoro Ruiz, la doctora Adler y también, por último, el galardonado también, el mexicano astronauta, el doctor Hernández. Esto es lo que ocurrió en esta ceremonia. Veamos los detalles. En sesión solemne del máximo órgano de gobierno en Nicolaita, se entregó el grado de doctor honoris causa a cuatro distinguidos personajes en diversos ámbitos. A casi 100 años de la fundación de la Universidad Michoacana, el Consejo Universitario, encabezado por el rector Medardo Serna González, otorgó tal distinción al escritor Juan Villoro, al jurista Edgardo Buscaglia, a la investigadora Larisa Adler y al astronauta michoacano José Hernández Moreno, a quienes la Casa de Hidalgo los distinguió con esta presea por sus aportaciones a la Academia, Ciencia y Cultura de México y el Mundo. Durante el acto de entrega, los recipientarios del grado máximo que otorga la institución Nicolaita coincidieron en señalar que México requiere fortalecer la educación y unidad social como estrategia de Estado y pilar para tener un nuevo país. Ante la presencia de invitados especiales, representantes del gobierno estatal, municipal y académico, se dio lectura a las aportaciones de los galardonados, cuyo laudato estuvo a cargo del director de la Comisión de Planeación Universitaria, Carlos Alberto León Patiño, así como por el secretario auxiliar, Héctor Pérez Pintor, Carlos Alberto Bustamante, director de la Facultad de Filosofía, y la directora de la Facultad de Historia, Tsutsugi Heredia Pacheco. En su oportunidad, el astronauta José Hernández destacó la importancia de las instituciones educativas para la formación de las personas, por lo que este aspecto, dijo, debe ser el centro de toda política de Estado. El reto sustantivo de la universidad es hacer de la educación el punto de apoyo para mover el mundo, de que la educación de calidad sea el referente para dialécticamente sintetizar lo mejor de las partes para construir nuevos espacios de oportunidades para la realización de la juventud. Por su parte, el escritor Juan Villoro expuso un relato autobiográfico en donde narró parte de su vida académica y agradeció a la Universidad Michoacana la distinción recibida. La alegría de estar ante ustedes se mezcla en forma necesaria con el cuestionamiento de mis cualidades. Los logros nunca son completos. Cuando le dedico un libro a una de mis maestras de primaria, me siento culpable de seguir teniendo mala letra. De niño, la caligrafía torcida me parecía una liberación de los rigores escolares. Ese desvío de la norma me ayudó a escribir con gusto, pero también me convenció de que solo podía expresarme en forma rara, transgresora. Encuentro ahí un núcleo decisivo para el arte. Toda obra creativa implica una ruptura con lo habitual. Puede, por tanto, ser reconocida por las convenciones. No es la aceptación una prueba de que la novedad artística ha fracasado, asimilándose a los gustos comunes. A su vez, Edgardo Buscaglia, quien ha enfocado su trabajo a temas de combate y prevención del delito, así como de corrupción,
enfatizó el papel de la universidad como la cuna de las universidades de América y urgió en la necesidad de implementar leyes y respetar derechos para abatir la corrupción. El gran desafío de México hoy es la unión social, es la unión de la sociedad civil en pos de una agenda nacional que reunifique a la sociedad en pos de los valores que mis colegas mencionaron antes. Por lo tanto, este compromiso que reafirmo de mi parte hacia México, hacia su sociedad y hacia las víctimas inocentes de la delincuencia organizada de Estado y de fuera del Estado. México es el país que por su historia de luchas sociales y de héroes intelectuales como Morelos, Hidalgo, del Choro Campo y muchos de estos héroes intelectuales que mencionaron antes, más ha inspirado mi formación académica desde una edad muy temprana. Mi madre me inculcó los valores mexicanos desde muy pequeño, caminando por la Avenida Reforma, visitando Michoacán. Desde los 5 años de edad estoy visitando México, haciendo mucho menos ruido de lo que hago ahora. La última homenajeada en este acto fue la investigadora Larisa Adler, quien refirió que la sociedad actual requiere de un tejido social unido en donde los integrantes se sumen para su mejor desarrollo. Cuando incursioné en la investigación antropológica, lo usual era que las exploraciones de campo se hicieran en el ámbito rural, incluso selvático. Sin embargo, mi situación familiar me imposibilitaba trasladarme a lugares lejanos. Tenía esposo, 4 hijos, por lo que en ese entonces, y extraño acontecimiento para un antropólogo, tuve que estudiar en un contexto urbano a marginados empresarios y comunidades universitarias. Es decir, tuve que pedir permiso al director del programa en la Iberoamericana, el doctor Ángel Paredo, para que yo pudiera hacer mi tesis sobre antropología urbana, que era en ese momento algo relativamente nuevo. Cabe destacar que a esta sesión solemne asistieron Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación en el Estado, con la representación del gobernador estatal Silvano Aureoles Conejo, Pascual Sigala Páez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alejandro Vibriesca en representación del Supremo Tribunal de Justicia, entre otros funcionarios estatales y exrectores de la máxima casa de estudios del Estado. Veamos los detalles. Vamos con la doctora Larisa Adler. Ella recibió este doctorado honoris causa. Mi compañera Yuri Servín tuvo oportunidad de platicar con esta personalidad. Es una mujer que ha trascendido por su libro Marginalidad. No es lo mismo marginalidad que pobreza. Esta fue la charla que sostuvo Yuri Servín. En 1971, un ensayo aparecido en las memorias de un simposio norteamericano sobre antropología económica llamó poderosamente la atención de los estudiosos de la realidad social de América Latina. El trabajo parecía innovador, y lo era, por varias razones. En primer lugar, aplicaba las herramientas antropológicas al análisis de un grupo moderno, la clase media urbana chilena. En segundo lugar, revelaba la existencia de un sistema de normas culturales que surgía de los intercambios de favores, comúnmente conocidos como compadrazgo. Este tipo de compadrazgo, aunque inspirado en la benevolencia que deben formar las relaciones entre los compadres del ritual católico, no exigía ninguna formalización ni alusión religiosa, simplemente implicaba la voluntad de establecer vínculos de ayuda recíproca, cuidadosamente manejados y dosificados. Si bien la ayuda podía incluir préstamos de dinero o ayudas materiales, más importantes eran los favores conseguidos a través de las conexiones políticas en la ubicada burocracia chilena. En tercer lugar, proporcionaba las bases para el análisis de una solidaridad de clase, sui generis, que atravesaba las lealtades del partido e ideología y permitía la reproducción y expansión y el relativo bienestar material de un amplio sector de profesionales y prestadores de servicios. En cuarto lugar, se pone de manifiesto la importancia de los nexos no mercantiles, el prestigio y la distancia social en la comprensión de las sociedades modernas. Tal comprensión, por tanto, debía ir mucho más allá de las útiles pero no pocas veces aburridas
tablas de natalidad, fecundidad, mortalidad, ingresos, consumo, escolaridad, opiniones públicas y conducta electoral a la que condenaban ciertos sociólogos cuantitativistas. Larisa Halder-Lomnitz, autora de este ensayo, era entonces una joven estudiante graduada en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de origen ucraniano. Había nacido en París en 1932. Siendo muy niña, se trasladó con su familia a Colombia. Su padre, Miguel Halder, se había formado como antropólogo con Paul Rivet y desde muy joven había sentido una gran fascinación por la América Latina. Vivió un tiempo en Perú, donde formó parte del círculo de discípulos apodado Los Apóstoles, de José Carlos Mariátegui. En 1948, al fundarse el Estado de Israel, los Halder partieron allá y se adherieron al movimiento de los kibbutzim. En 1950, Larisa casó en el kibbutz con el geólogo chileno Sinalomnis. En las décadas de 1950 y 1960, la pareja vivió en Estados Unidos y en Chile. En Berkeley, ella cursó los estudios de licenciatura en antropología. Entre sus maestros estuvieron Néstor Garbrun y George Foster. Y en Santiago de Chile se inició en el trabajo de campo con un estudio acerca de los patrones de consumo del alcohol entre migrantes mapuches. Desde 1969, Larisa Halder-Lomnitz vive en México. Unos años más tarde adquiriría la ciudadanía de este país. Al final de la década de 1970, en la trayectoria intelectual de Larisa Lomnitz, cobró forma otro proyecto innovador, en el estudio de una familia de empresarios, miembros de la élite mexicana beneficiada por la revolución. En realidad, este proyecto, realizado junto con Marisol Pérez y Saur, había comenzado un poco al azar cuando ambas investigadoras discutían sobre la importancia de las redes familiares, no solamente para explicar la sobrevivencia de los marginados, sino incluso la constitución y las estrategias de los grupos de hombres de negocios. Es además su obra profundamente desmitificadora y crítica, pero sin retórica, sin aspavientos ni radicalismo. Ha sido muy discutida y cuestionada y lo seguirá siendo, es parte de su vitalidad. Es por ello que es doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctora, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Hay mucha gente que no conoce realmente quién es Larisa. ¿Nos puede platicar un poquito quién es Larisa Halder? Bueno, me imagino que hay mucha gente que no sabe, pero bueno, yo soy antropóloga, como bien lo dijo usted, y en general soy conocida por mi libro de cómo sobreviven los marginados, que sí es bastante reconocido. En esa época se hablaba ya no de los pobres, sino de los marginados. Por eso mi libro se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? Porque en Sudamérica, sobre todo en el Perú, empezaron varios sociólogos muy importantes a hablar de la marginalidad. Y entonces yo me di cuenta que yo no estaba hablando de pobreza, o no por lo menos solamente, sino que ya mis colegas sudamericanos estaban hablando de otro fenómeno urbano latinoamericano, que no era pobreza necesariamente, sino que era marginalidad. Y eso fueron las cosas como originales de mi trabajo, que en primer lugar usé confianza, desconfianza, o usé otro concepto también distinto, que es el de lealtad, pero ya para otro estudio de otro tipo, que no voy a entrar ahora en eso. Bueno, entonces, al final, decía yo, si los marginados sufren de inseguridad, ¿cómo sobreviven? Bueno, sobreviven pidiéndole favores, así yo lo puse como favores, sufre pidiéndole favores a la gente más cercana. Es hijo de Julia Moreno y Salvador Hernández, inmigrantes mexicanos. Su padre, Salvador, es originario de La Piedad, Michoacán, y llegó a Estados Unidos hace más de 49 años para trabajar en los campos agrícolas de California.
Hizo estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad del Pacífico. Posteriormente, hizo una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Santa Bárbara. Fue seleccionado por la NASA en el Grupo 19 de 2004 para actividades espaciales. Como uno de los cuatro hijos de una familia de migrantes del campo mexicano, se vio obligado a trabajar en labores de recolección de frutas y verduras en California. En 2006, obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad del Pacífico. Su motivación para ser astronauta ocurrió cuando se encontraba recolectando verdura en Stockton, California. Y escuché en su radio de transistores que el latinoamericano de origen costarricense Franklin Chan Díaz había sido seleccionado para el programa de astronautas de la NASA y sería el primer latino en el espacio, Arnago Casquerín Méndez, primer americano no estadounidense en volar al espacio y primer cosmonauta cubano. Su colaboración en LIMOR National Laboratory en la década de 1900 contribuyó en una nueva herramienta para la detección temprana del cáncer de pecho. El ingeniero de la NASA recuerda exactamente cómo ocurrió. Me encontraba limpiando con azadón una fila de remolacha azucarera en un campo de cultivo cerca de Stockton, California, y escuché en la radio de transistores que Franklin Chan Díaz había sido seleccionado como astronauta, dice Hernández, que era estudiante de educación superior en ese tiempo. Hernández cita, recordando la selección del hispanoamericano Franklin Chan Díaz, ese fue el momento en que dije, quiero viajar al espacio. Desde entonces, es algo por lo que he luchado cada día para hacerlo. Hernández no aprendió inglés hasta que tenía 12 años de edad. Pasó la mayor parte de su infancia en lo que llama el Circuito California, viajando con su familia desde México hasta el sur de California cada marzo y trabajando en el área de Stockton hasta noviembre, cosechando fresas y pepinos en las granjas a lo largo de la ruta. Entonces regresaban a México en Navidad e iniciaban el ciclo de nuevo en la siguiente primavera. Hernández dice, a algunos niños les puede parecer divertido viajar, pero yo tenía que trabajar y no estaba de vacaciones. Sobre los Estados Unidos de América comenta, yo vine de una familia muy pobre, muy humilde, de familia inmigrante campesina, y este país me dio la oportunidad de estudiar y perseguir mi sueño como astronauta. Después renunció a ser astronauta, ya que la NASA terminó los viajes espaciales en transbordador y creó la Fundación José Hernández Foundation, Alcanzando las Estrellas. Y es por hoy que es un honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con el doctor José Hernández, otro galardonado a lo que son los premios que otorga la Universidad Michoacana, honoris causa. ¿Qué significa para usted después de toda esta trayectoria que ha tenido, todos estos logros que ha obtenido a lo largo de su vida? Bueno, para mí es un gran honor recibir un doctorado honoris causa aquí, especialmente en el estado de donde son mis papás, donde crecí yo. Aquí no tan lejos en La Piedad, Michoacán. Entonces yo tomo esta responsabilidad bastante seria porque yo sé que muchos de los jóvenes me ven como un ejemplo y entonces yo lo que trato de utilizar es esta plataforma para empujar la educación y para que haya más José Hernández aquí en Michoacán. ¿Cómo cambió su vida a partir de que fue parte de la NASA, de los proyectos de la NASA? Bueno, sinceramente, pues, yo pensaba en una forma muy egoísta en querer ser astronauta. Yo lo quería hacer por razones personales, que quería ser astronauta, quería ir al espacio. Pero al ser seleccionado, de repente como que se enfocaron en mí de qué es posible con una educación que uno puede llegar hasta las estrellas. Entonces yo miré que es una gran oportunidad para utilizar una plataforma y promover la educación y especialmente a nuestros jóvenes que están en Estados Unidos y los que están aquí en Michoacán. Finalmente me gustaría que enviara un mensaje a toda esa comunidad universitaria que tiene los grandes sueños que usted tuvo al principio y que logró llegar ahora sí, como dicen, a las estrellas. Sí, no, yo les diría lo mismo que me dijo mi papá cuando tenía yo 10 años. Ahí, pero primera vez le dije que quería ser astronauta. Me dijo, ¿quieres ser astronauta? Sigue estos 5 pasos, una receta de 5 ingredientes. Dijo, decide lo que quieres hacer en la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de ella. Tercera, crea un mapa para saber cómo llegar a tu meta. Cuarto, educación. No hay sustituto para una buena educación. Y quinto, échale ganas. Y yo le agrego el sexto, que es la perseverancia.
Doctor, muchísimas gracias por este mensaje y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar con usted. A ti, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nació el 24 de septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Está casado con la editora Margarita Heredia. Miembro activo en la vida periodística mexicana, escribe sobre diversos temas como deportes, rock y cine. Además de literatura, y ha colaborado en numerosos medios como Vuelta, Nexos, Proceso, Cambio, Uno más Uno, Reforma y La Jornada. En esta última dirigió el suplemento La Jornada Semanal entre 1995 y 1998. Apasionado por el fútbol, hincha del Barca, su amor de la infancia es el Club Necaxa, del que tiene frases célebres, por ejemplo, el Necaxa es como la literatura para las minorías ilustradas. Ha sido cronista de varios mundiales, Italia 90 para el Nacional, Francia 98 para la Jornada, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También ha sido profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor invitado en las universidades de Yale, de Boston, Pompeu Fabra y de Princeton. En 1991 publicó su primera novela, El disparo de Argón. Sin embargo, su mayor éxito de público era como escritor para niños, hasta que en 2004 apareció El testigo, con el cual obtuvo el premio Heralde, otorgado por la editorial Anagrama. Villoro ha incursionado en el teatro. Además de ser autor de algunas piezas, ha traducido Cuarteto de Heine Müller. Y en el cine como guionista, por ejemplo, suyo es el texto de la película Vivir Mata, dirigida por Nicolás Echeverría. Ha escrito también relatos de viaje. Publica todos los viernes una columna en el periódico Reforma. Tiene otra en el suplemento dominical Revista de Libros del diario chileno El Mercurio. Es asimismo colaborador habitual de la revista bogotana El Malpensante. Se ha desempeñado como traductor y algunas de sus obras han sido traducidas a otros idiomas. El 8 de diciembre de 2012 recibió el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. En octubre de 2013 fue elegido como miembro del Colegio Nacional. Su discurso de ingreso fue programado para el 25 de febrero de 2014. Vive entre México y España. Enseña literatura en la Universidad Pompeu Fabra. Igualmente cuenta con un suplemento cultural en el periódico El País llamado Babelia. Y ahora la Universidad Michoacana le otorga el doctorado honoris causa. Gracias por esta entrevista. ¿Qué significa para usted el recibir el honoris causa por parte de la Universidad Michoacana? No, pues es un gran honor, primero porque es pues la Universidad Decana de las Universidades en México, es una institución de fama mundial. Realmente a mí me honra mucho estar en una institución que es pública, que además ha acogido el pensamiento crítico, la creatividad. Y en una nota muy personal, una universidad con la que mi padre estuvo involucrado, porque él en algún momento dado de su vida, ya rebasados los 80 años, decidió instalarse en Morelia, venir aquí, y aquí donó su biblioteca. Entonces, parte del legado de mi padre está en esta universidad, entonces a mí me da pues una alegría enorme poder estar en este grupo de doctores honoris causa. Finalmente, un mensaje para la comunidad universitaria que nos está viendo a través de los Nicolaitas. No, pues nada más recordar que la universidad es una fábrica de conocimiento y también es un modelo de convivencia. O sea, yo creo que es muy importante que nosotros cuando venimos a la universidad, lo que aprendemos no es solamente materias, no es solamente conocimientos que tienen que ver con nuestra carrera, sino que es una forma de vida. O sea, yo creo que en la universidad se aprende a convivir y sobre todo muchas veces a convivir en la discrepancia, que es algo que nos falta a los mexicanos. A veces pensamos que el que piensa distinto a nosotros, pues necesariamente es nuestro enemigo. Y yo creo que las ideas discordantes muchas veces son complementarias y eso debe ser una universidad, una ruidosa casa de la discrepancia, pero en donde esta discrepancia tenga que ver con un concierto general de unión y de beneficio para todos los participantes. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Se disfruta esta charla. Estamos en este programa de los Doctor Honoris Causa que entregó este año la Universidad Michoacana. Vamos rumbo al centenario. Vamos ahora con Fernando Jaramillo. Él entrevistó al doctor Buscaglia. Hace unos meses vino a dar una conferencia aquí a la Universidad Michoacana. Él trabaja en todos los países, 109 países, es asesor y trabaja mucho en los temas de desarrollo económico y sobre todo en el tema de delincuencia organizada. Vayamos con él.
El doctor Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, como director de la International Love and Economic Development Center, como investigador principal en Derecho y Economía, Senior Love and Economic Scholar en la Universidad de Columbia, Estados Unidos de América, y como profesor invitado de la UNAM en el 2012, e Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y la Universidad Iberoamericana en el 2013. Su trabajo como asesor en reformas judiciales y combate prevención del delito organizado y corrupción privada y pública viene cubriendo desde 1990 a la fecha a 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. El profesor Dr. Buscaglia ha tenido el cargo como Fellow de la Hoover Institution, Stanford University en Estados Unidos entre 1991 y el 2008. Además, se ha desempeñado como funcionario de tiempo completo de organismos internacionales, entre los cuales destaca su labor como experto de la Organización de las Naciones Unidas entre 2001-2013 en Viena, Austria, y como jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas entre junio de 2010 y junio de 2011 en Afganistán, además de asesor externo de la Agencia ONU para el Entrenamiento e Investigación entre el 2004 y 2008. Entre 2004 y el 2006, también se desempeñó en Kabul, Afganistán y Pakistán como jefe de misión a cargo del Programa de Entrenamiento de la Totalidad de Jueces y Fiscales Afganos especializados en delincuencia organizada y terrorismo para la organización internacional Love and Development Program. También fue asesor consultor del Banco Mundial entre 1989 y el 2000 y guest speaker del Departamento de Estado estadounidense en numerosas oportunidades desde 1999. El Dr. Buscaglia ha publicado 101 artículos científicos, peer review, journal articles, y 9 libros focalizados en el análisis económico del derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada y terrorismo. Además de frecuentemente conceder entrevistas a medios como la BBC, Al Jazeera, CNN, Associated Press, Der Spiegel, Le Monde y New York Times, entre muchos otros. Amigos de la Nicolaita, seguimos con esas entrevistas a los honores causa que ofrece o que está otorgando nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Edgardo Buscaglia, quien es un destacado investigador, escritor. Bueno, tiene una multifacética manera de dirigirse al público. A lo largo de esos años ha escrito muchos libros muy interesantes que lo han colocado, obviamente, en un personaje muy controversial de repente y muy destacado porque toca temas muy relevantes para lo que es nuestro país, también para otros países. Sí, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Aquí estamos tratando de abordar todos estos temas junto a ustedes, gracias a los periodistas que hacen público mucho de lo que uno propone, pero la principal razón de mi visita es, como usted dijo, el otorgamiento de este enorme honor, de este gran honor que representa el compromiso de las autoridades de Michoacán, de las autoridades universitarias hacia muchas de estas reformas de las cuales he estado hablando hace tiempo. Muchas reformas que parecen controversiales para los funcionarios, para los políticos que no quieren que nada cambie, pero para muchas autoridades y líderes políticos, sociales, universitarios, son reformas más que requeridas. Finalmente, ¿qué representa para usted la Universidad Michoacana, una institución de una trayectoria histórica muy importante a través de sucesos incluso muy importantes para el país? Es la cuna académica de las Américas. Es un gran honor que se me otorgue el doctorado honoris causa en la cuna académica, en la cuna universitaria de todas las Américas. México, ya de por sí mismo, México como país, como nación, es una de las grandes cunas de la civilización moderna, junto con Egipto, Irán y otras culturas. Otorgarse el doctorado honoris causa a través de la primera universidad de las Américas, donde héroes nacionales como Morelos, Hidalgo, han estado activos en este marco institucional, para mí representa un honor de enorme envergadura, que es difícil de describir con palabras. Así que en vez de describirlo con palabras, lo voy a tratar de traducir en acciones. ¿Qué algo que desea agregar, doctor? Muchas gracias. Gracias a la sociedad michoacana, gracias a las autoridades universitarias michoacanas y sigamos en la lucha. Al contrario, muchas gracias y bienvenido a Morelia. Felicidades. Gracias.